Pues hoy varias personas hemos recorrido el centro de Bilbao saliendo de Sabin Etxea denunciando que el PNV es el principal impulsor del tren de alta velocidad, que está suponiendo un despilfarro este año de más de 650 millones de euros, pasando posteriormente por la Comandancia de Marina para denunciar también el despilfarro del gasto militar, que este año a nivel del Estado va a superar los 24.000 millones de euros. Seguido hemos pasado por la MIDE para denunciar también la situación, que mientras todo este despilfarro se está produciendo, la cantidad de gente que está en paro o con empleos en precario y sobre todo sin poder llegar a fin de mes. Y hemos acabado aquí en el gobierno civil para denunciar también la implicación que tiene el gobierno central dentro de los recortes que estamos sufriendo. Hay sitios donde no hay recortes, que son el gasto militar y el tren de alta velocidad. Sin embargo, las personas en nuestro día a día no llegamos a fin de mes y no podemos consentir por lo menos quedarnos callados ante esta situación, por lo que nos hemos puesto ahí en pañales para visualizar esta realidad que está sufriendo toda la gente que no llega a fin de mes.